Ya nos sacó pollitos la gallina Phoenix y sacó dos pollitos de ella y esos van a ser 100% Phoenix, Phoenix Bantams. Miren, ya sacó pollitos la gallina, la Phoenix. Sacó dos pollitos de ella y un pollito de los kikirikis que tengo. Que viene siendo pues nieto del Phoenix, mini Phoenix. Vamos a verlo. Miren, ahí se miran dos Phoenix. Así pues viene siendo nieto del mini Phoenix. Y estos dos se bajaron de acá arriba. Acá estaba el nido. Este es el nido. Ahí se lo puse para que ahí se duerman, porque pues sí les gusta subirse al nido para dormir. Así se criaron los otros que tengo de la Golden. La gallinita se dormía en el nido y ahí se metían todos los pollitos. Nada más que a ver si no tiene problema el más chiquito de subirse aquí en el nido. Entonces voy a tener que ver aquí a ver si no hay problemas. A lo mejor hasta voy a tener que quitar el nido, porque si no pues aquí lo deja. Y pues, lo bueno que si se queda afuera, pues está caliente estas noches. Ahorita estamos en los 100, arriba de 100 grados Fahrenheit. No sé cuánto será en Celsius, será como unos 34 Celsius. Pero sí, sí se ha puesto caliente estos días. Por eso ya no hago envíos en este tiempo. Si hay una semana que está fresco, entonces tal vez sí. Pero tengo que tenerlo bien planeado para que estemos de acuerdo al que compré las aves, para que sepa que voy a hacer el envío y todo eso. Pero sí, a ver si se logran estos pollitos. Esta es la primera vez que saca aquí conmigo esta gallina, pues no tengo mucho con ella. Y el papá de esos pollitos pues tenía la cola bien grande, a ver si se logran. Miren cómo están los faisanes, ya es tiempo de pluma, ahora sí ya van a agarrar el color que deben de tener, que se van a hacer todo amarillos. Como ven, ya tiene un poquito amarillo ahí en el pecho. Pero estos se van a cambiar mucho. Este ya se mira más amarillo. Pero sí, se ponen bien feos cuando van a emplumar. Tiran toda la pluma de la cabeza y se mira así. Como si tuviera unos granos o algo. Pero ya cuando acaban se van a mirar bien bonitos. Miren, ahí está el papá del pollito que tiene la gallina Phoenix ahorita. Viene siendo hijo de ese. Y este pues se me soltó y ahí anda suelto. No sé si voy a tener que cacharlo porque así viene el tacuachi o algo, los coyotes, aquí a veces vienen los coyotes, pues ya no han entrado aquí a la yarda los coyotes, pero si se pasa para el otro lado puede ser que ya lo puedan agarrar. Y pues también pues los perros ayudan que no se arrimen aquí los coyotes, aunque los coyotes dicen que sí se comen a los perros, pero los tienen que alejar de donde viven y como que lo planean. Y luego pues allá lejos es donde los atacan. Pero sí, estos a ver qué tal se ponen ya que emplumen bien. Y aquí pues al pasito se los llevó un animal. A los 10 pollitos que tenía y ya nomás quedó una pollita copetona media. Y ya pronto pues aquí voy a echar, no sé, un hijo de ella yo creo. Así para regresarle la línea al pollo. Porque tengo uno corto que me quedó. Entonces ese voy a echarle a ella. Así para mejorar el color. Porque tiene poquito manchas creo blancas. Y otra cosa, pues no salió con la cola derecha el pollo. Entonces le regresamos la mamá. Así para que se mejore la cola. Y luego ya en el futuro voy a echarle sangre de Phoenix. Para que salgan con la cola más larga. Sí, esta es la pollita que nos quedó, copetón. Me gustó el color que tiene, pero sí tiene poquito blanco. Es lo único que no me gusta, pero eso lo agarraron parte del papá, porque las Wiren, las trigo no tienen nada de blanco. Ahí tengo otra trigo también que está emplumando. Ahorita se mira fea, pero ya que emplume, pues ahorita pues muchos están emplumando, no se miran como deben de verse. Miren, ya tiempo que no grabamos aquí el Fawn Silver pelón. Parece que le está dando eso de la bailarina. Es algo, un defecto que le sale a los cortos a veces. Dicen que a veces es por el estrés, pero no sé. Tal vez sea una genética que puedo ir quitando
Porque sí he visto a varios cortos que les pasa eso. No a todos les pasa, pero hay varios que sí. Tenemos una hija del Mini Phoenix, Cresta Pava. Y vamos a tratar de hacer una línea de pelones, Phoenix, Mini Phoenix, que tengan el color de este gallito también, Fawn Silver. Y pues a ver si se nos logra. Ya tenemos una cachetona, casi no tengo cachetona, nomás tengo dos ahorita. Esta Fawn Silver y una Gira Plata. Esta una Fawn Silver. Ella es media, pero tiene el cuerpo chiquito. Este gallito ha salido bueno para las crías. Tengo muchos pollitos hijos de él. Unas pollitas que me salieron bien bonitas de color, con pata azul. Que pues así puede salir con esa hija del Mini Phoenix. Entonces yo creo que así voy a trabajar mis Fawn Silvers, con pata azul, pero que estén bien plateados, eso sí. Eso es lo principal, que sean bien plateados. El gallito pues ya no está tan plateado, a veces como con la edad se le hacen como amarito el color. También cuando los tienen en el sol se hacen amarillos. Y también el alimento, si tiene mucho maíz, se hacen amarillos también. Pero hay unos que no, pues no, les pasa todo eso y no se hacen amarillos para nada. Y pues es algo que quiero trabajar también. Y pues tiene buena pluma el gallito. Ahorita está pues un poco maltratado, pero siempre me ha gustado cómo tiene la pluma. Y creo que ya están poniendo de nuevo. Ahí está un huevo, dos huevos creo, sí. Y ahí está la codorniz. Hubo una baja con la hembra, pero pues ya nos quedamos aquí con el puro macho. A ver si luego me consigo una hembra. Y aquí ya echamos varios pollos. Estos los tenía en los barriles y pues ya era tiempo de sacarlos. También por lo mismo, por la calor. Es que en los barriles ya se estaba poniendo muy caliente. Cuando están muy amontonados, sí les afecta. Entonces ya pues los pusimos aquí. Tienen más espacio. Aquí pueden volar aquí arriba y todo. Agarrar ejercicio. Esa es otra cosa buena, que agarren ejercicio. Así para que vayan agarrando músculo y a la misma vez eso le ayuda para que estén bien rellenitos. Cuando no tienen mucho ejercicio, pues a veces se enflacan porque no tienen músculo. Y esa es otra cosa, tienen que agarrar su músculo. Pues igual que los gallos de pelea, pues los gallos de pelea pues ya ven que los ponen voladeros y ahí es donde van agarrando su ejercicio y todo eso. Y aquí tenemos una Fawn Silver, una Fawn Red Sport. Esta viene siendo hija del Fawn Red que tenía. Ahí, aquí, tres de esas. Ahí está. Esta es la que me gusta más, esa que está ahí en el medio, porque tiene el pecho más retinto, así es como yo los quiero. Hay unos Fawn Rays también, ahí hay un Fawn Ray Sport, que se salió bien retinto. Pues a ver qué tal se pone ya cuando emplume bien, quiero ver a ver si se pone parejo lo retinto, porque a veces pueden ser retintos, pero no tienen bien parejo el color. Como que salen como alimonados a veces, pero pues ahí vamos a ver. Por el momento se mira que va bien. Ahí tengo una Fawn Spangled. Esa viene siendo, creo que del Spangled, con una Fawn Red, hija de, pues sí, del Spangled. ¿Qué más tenemos aquí? Ahí tenemos un giro calabaza de atrás, un Fawn Golden, un giro plata. Y también un gallino giro, ahí está en la esquina escondido. A ver si nos podemos acercar un poco más. Ahí está. Un giro gallino. Y pues aquí vamos a dejar que crezcan más estos y lo que no necesite va a estar disponible. Por el momento nada de esto está disponible. También pues a la misma vez está muy caliente para los envíos. Entonces, ya que se ponga más fresco, voy a anunciar en Instagram o en Facebook. El otro día puse un video de estos por primera vez en TikTok. También aquí en YouTube puse el mismo video, pero primero lo puse en TikTok. Y estos vienen siendo hijos del Mini Phoenix. Ya son copetones, entonces ya voy a poder empezar esta línea. De esta línea no voy a vender, así para los que me preguntan. Esta es una línea que estoy haciendo para mí. Y en el futuro lo voy a hacer en copete de hueso, pero por ahorita pues lo bueno que ya lo sacamos en copetones. Estos ya tienen que unos 3 meses yo creo por ahí, y pues a ver si podemos avanzar con esta pareja. Tengo varios, pero esta es la pareja que yo seleccioné que me gustó más. Y el gallito salió
vainilla de color o golden duckwing. Está bonito ese color, nomás que pues ese color no lo voy a trabajar, pero pues ahorita pues nomás estoy viendo las genéticas de copete y de pluma larga. Entonces ahorita no me voy a enfocar mucho en el color, pero luego en el futuro sí los quiero hacer giros platas. Tal vez luego los hago en fawn silver también. De aquí puedo sacar blue silver si quisiera. Entonces no estoy muy seguro en esa parte, pero por el momento pues vamos a mantenerlos así copetones, cortos y con mucha pluma. Y pues a ver si agarran la pluma que necesito también para avanzar. Pues el pollo ahorita se mira que lleva toda la pluma nueva de la cola. A ver si puedo acercarme, que son un poquito brutos. Pero sí, a ver qué tal se pone. Mira, aquí tenemos una pareja de pelones, un fawn silver. Y una gallinita gira corta, cresta pava. Estos no los voy a trabajar, entonces estos van a estar disponibles, pero por el momento pues no se puede hacer envíos. Estos pues si están locales, pues así sí los puedo vender, pero para envíos no. Pero sí me gusta cómo salieron la gallinita corta, cresta pava, es algo que voy a trabajar. Y el color del gallito es algo que voy a trabajar también, pero ya tengo otros que tengo apartados para lo que yo necesito. Y estos pues no los voy a usar, porque como les había dicho, pues sí saqué muchos del gallito fawn silver pelón. Y estos son hijos de ese gallito. Y aquí tenemos un fawn red, unos fawn red sports también. El fawn red salió corto. Los fawn red sports pues son 100% OEGB, entonces salieron medios. Esos no podían salir cortos. Pero ese fawn red sport lo puedo cruzar con una gallinita de esas. Así fawn red. El fawn red lo puedo cruzar con una gallinita fawn red sport. Y ya puedo sacar ese color en corto. Nomás que pues también a la misma vez estoy trabajando el color que sea más retinto, y pues ese no salió tan retinto, entonces ahí es donde se le va a batallar un poco, pero sí hay chance a todos modos de que salgan retintos como los quiera. Nomás es de ir ahí seleccionando el mejor. Acá tenemos otro de este lado, igual corto, y pues sí viene siendo hermano completamente de ese otro corto. Y tenemos una gallinita retinta y una fawn red aquí con este. Y pues estos los moví aquí cuando estaban chiquitos y pues ahí van bien, no se han enfermado nada de eso, y han pasado aquí calores y todo eso. También hasta estaba un poco fresco cuando los moví, no los afectó. Pero pues que ya estaban bien emplumados y eso les ayuda mucho. Aunque el pollito pues todavía va emplumando. Pues a ver si agarra buena pluma ya cuando acabe. Miren, estos pollos ya van creciendo. Ahí se mira el Golden Azteca. Es el único de los aztecas que me salió corto. O sea, de los Golden. Pues sí tengo otro que salió Golden, pero salió medio. Y una pollita Golden también. A ver si salió barato. Este pollito me lo estaban golpeando y aquí lo eché. Y pues ahora están golpeándolo acá. Pero lo bueno que se sube arriba. Pero sí, ya tengo aquí varios pollitos. Ahí están copetes de hueso, están fawn reds, gallino de los copetes también. Pero sí, ahorita el que estoy más enfocado es en el Golden Azteca. Y pues yo no crío aztecas, estos son los únicos que tengo ahorita de aztecas. Tengo ese y tres pollitos más. Hoy otros que salieron, no me acuerdo cuántos son los que tengo en los barriles. Pero ahí luego que emplumen bien, si se logran, pues ahí los vamos a grabar. Y esa copetona también me gusta mucho, tiene buen copete, gira y bien copetona. Bueno, pues ya se está acabando el tiempo y pues ahorita vamos a seguir con los saludos, compas. Vamos a empezar aquí con los saludos, empezando con Kikirikis, el niño. Manda saludos el compa, dice que como siempre un buen video. Gracias, compa. Y manda saludos desde Santa María del Valle, Jalisco. Saludos aquí desde Texas, compa. Saludos a Refugio Cruz. Y pregunta que si hago envíos aquí en Missouri. Si hago envíos aquí en los Estados Unidos, nomás que ahorita está un poco muy caliente para hacer envíos. Pero ya que se ponga más fresco, haré envíos de nuevo. Y cuando tengo disponible, los pongo en Instagram o en Facebook, ahí para que me sigas. Saludos a Ricky's Birds. Nice, compa, dice. Thank you, compa. Thank you for the support. Saludos a Rancho Los Sandovales, que está aquí en Fort Worth. Aquí cerca, es como unos 10 minutos donde yo vivo. Saludos al compa Chivo Hernández.
aquí en Oklahoma. Muy bonitos ejemplares, dice el compa. Gracias, compa. Saludos aquí desde Texas. Saludos a el rancho de Ricardo Franco. Están chingones los gallitos kikirikis. Se échele chingadazos. Thank you, compa. Real nice birds, dice. Good work. All the way from Oklahoma City. También vive ahí en Oklahoma este compa. Thank you for the support. And yeah, I'm gonna keep on, you know, doing my thing. Saludos a June Rosado Kikirikis. Saludos. Manda saludos al compa. Saludos aquí desde Texas, compa. Saludos a Derek Mario Mota Pérez. Pregunta que si hago envíos para Zacatecas. Y no, pues hago envíos aquí nomás en los Estados Unidos, compa. Saludos a Loco por los Grises. Sí, aquí siempre el compa en los comentarios. Gracias por el apoyo, compa. Así que le encanta las gallinas Leghorn. Es lo mejor ponedora. Sí, pues son buenas esas Leghorns. Más que las que conseguí yo, pues son de show y no ponen tanto que las de producción. Pero pues todo más sí ponen bien. Saludos a Criadero Santa Sofía. Manda saludos desde Michoacán. Ya sabe que estamos pendientes. Sí, pues aquí siempre el compa aquí, este, en los comentarios, aquí viendo los videos. Y gracias por el apoyo, compa. Aquí tenemos un compa de Puerto Rico. Manda saludos desde allá. Dice que también está empezando a criar pollitos poco a poco. Sí, pues es bueno esto de los kikirikis. Y este, ahí se mantiene uno ocupado en los gallitos, pero pues uno tiene que buscar gustarles si vas a estar en esto. Y sí, pues el espacio de las jaulas tiene que estar buen tamaño para que no se estresen tanto. Pero sí, hay unas gallinas que no se echan. Aquí está preguntando que, o sea, está diciendo que tiene un problema que no se echa una gallinitas que tiene. Pero hay unas que no se echan, entonces eso ya es de las genéticas. Eso sí, tiene un buen espacio. Y vamos a hacer dos saludos más. Saludos a Luis PR. Dice que bonitos los ejemplares. Hay muchos pollitos. Y manda saludos desde New Jersey. Saludos aquí desde Texas, compa. Y vamos a hacer el último saludo a Kikirikis Gutiérrez. Manda saludos el compa. Saludos, compa, aquí desde Texas. Bueno, compas, ahí si quieren que les haga un saludo para el próximo video, pongan su comentario y tienen una chance de que les haga un saludo. Bueno, compas, ahí estamos. Hasta la próxima.